¡Está vivo! ¡Está vivo! Hola, soy Iron Mancito y están a punto de ser testigos de mi transformación. Pasaré de ser Iron Mancito a Iron Manso. En el día de hoy hablaremos de la figura de Tri-Zero Iron Man Mark 43 de la película de Los Vengadores Era de Ultron. Así que empecemos. Ya saben que a mí me gusta mostrarles el arte de la caja donde vienen las figuras, y en este caso vale muchísimo pena enseñárselos, ya que sin duda alguna el arte de esta caja es una de las mejores que he visto en un largo tiempo. Se siente bastante premium. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Iron Man enfrente, al lado el nombre y atrás pues toda la información, por decirlo así, legal o no sé qué chucha es. Pero cuando lo abrimos, que tiene una puertita para que se vea por dentro qué es lo que trae la caja, podemos ya ver de por sí la figura y unos cuantos de sus accesorios. Y miren ese decorado, tiene un decoradito así tipo dorado. Aquí tenemos el reactor que tiene en el pecho. Aquí abajo el nombre de él, obviamente, y qué tipo de traje es. Y aquí pues casi que lo mismo, ¿no? Del Infinity Saga. Bastante bien, me gusta bastante esta caja, aunque me hubiera gustado que estuviera un poco más, no sé, que tuviera más fotos de la figura, qué sé yo, atrás o a los lados, así parecidos a las de SH Figuarts. Pero definitivamente se siente premium, ya con esta ventanita que se puede ver por dentro, se siente bastante premium. Ahora sí, procediendo al unboxing, lo vamos a abrir de aquí arribita. Siempre cuando voy a hacer las reviews o el unboxing, ya dejo abierto la caja para simplemente sacar la figura. Y aquí tenemos ya, así como se mira, la figura recién salida de su caja con todos sus accesorios. Bueno, esta es parte de los accesorios, ya que incluye más accesorios. Tiene una base que me parece bastante bien. Tiene obviamente el manual de instrucciones, garantía que creo que ya no vale, no estoy tan seguro. Y ahorita lo procedemos a sacarlo de su contenedor. Hoy sí, tomamos la figura en nuestras manos. ¡Ey! Viene en una bolsa. Está bien. Lo hacemos a un lado de la bolsa. Y mi primera reacción ante esta figura es... Espérate, que tiene la casa torcida. está algo torcida. Bueno, ahora sí. Mi primera reacción es... Wow, esta figura pesa, pesa bastante, pesa mucho más que otras figuras que he tenido. Yo creo que esta es la que más pesa de todas, de figuras de acción, definitivamente esta es la que pesa bastante. Y ya de por sí, solo tocando la figura, puedo sentir que tiene bastantes piezas de metal, supongo yo, o diecast metal, como se llama en inglés. Bueno, es prácticamente metal, ¿no? Uy, se nota que tiene piezas de metal, me pesa bastante, la verdad. Aparte del peso, obviamente también el tamaño, no sé si... Bueno, lo voy a comparar a Iron Mancito, rapidito. Este es un juguete de Burger King, si no me equivoco, obviamente hace pequeño. Pero es que está grandísimo, en comparación de otras figuras que siempre me he quejado de los tamaños. Está grande, bueno, está alto. Y la calidad de pintura también está bastante guay, Lo voy a acercar un poco para que lo vean un poco más detallado. Lo más detallado posible. Es una calidad excelente, men, para hacer una armadura. Está bastante bien, solo que la cabeza está un poco desalineada. Y no es la gran cosa, lo puedo arreglar después. Pero, men, la pintura de la figura, también los detalles de la armadura, ¿no? Cada rayita y todas esas cosas, men, se ve... Definitivamente esta es mi primera figura de esta calidad y de este del precio también, ¿no? Porque al mismo precio he comprado similares, otras figuras similares, pero en términos de calidad y precio, esta es mi primera figura que digo que vale la pena pagar el precio. Es un monstruo total esta figura, alto, pesa, buenos detalles, buena pintura, de todo, Una última cosa que quiero añadir antes de continuar es que la figura es bastante sólida, como que toda la figura en su gran mayoría es piezas de metal. Se siente bastante rígida, ni pareciera que fuera figura de acción. La figura de acción son las que tú puedes mover, ¿no? Que tienen articulaciones y todo eso. Ahorita no lo quiero mover todavía. Pero para ser una figura de acción no parece, Está bastante sólida, no se mueve ni para nada.
¿Ve? No se mueven los pies por sí solos como otra figura ni nada. Está bien sólido, está todo bien, bien armadito. Espérame que lo dejo aquí paradito bien. No te me caigas. Ahí está. Ahí está. Dejando a un lado lo increíble que es esta figura, también tiene varios accesorios. Por ejemplo, comenzando por las manos. Como pueden ver, trae un montón de manos. Estos dos de aquí arriba son misiles que le puedes poner en la parte de arriba de las muñecas, obviamente. Tenemos dos pares de manos abiertas. Y tenemos otros dos pares de manos abiertas, pero una simulando como que está atacando, ¿no? Que está tirando los rayos láser. Y los otros son en el modo de volar, ¿no? Porque es diferente el ponerlo hacia arriba y ponerlo hacia abajo para poder volar. Y también tenemos aquí efectos de, bueno, de lo que él tira, ¿no? Los rayos, tanto por los pies cuando vuela, como por las manos. Tenemos también, obviamente, la base, que se ve algo simplona. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco más, no sé, más creativa. Pero por lo menos tiene ahí el nombre, ¿no? De Infinity Saga, Iron Man, y el color negro. Está bien, no es la gran cosa, la verdad. Viendo más de cerca las manos, vienen dos pares de lo mismo. Sin embargo, la única diferencia es que estos tienen ¿cómo se llama? El propulsor dibujado en medio. O sea, está dibujado el propulsor de ellos. Y las otras dos pares, que son prácticamente lo mismo, sin embargo, en medio tiene un hoyo literalmente para poder meter los efectos estos de propulsiones. Así que de manos no le falta ni le sobra. Yo digo que está bien lo que le pusieron de selección. Y tenemos también, obviamente, pues los supuestos lanzamisiles, ¿no? Que le puede poner en las muñecas. Ahí está, está chiquito. Y ahorita se lo vamos a poner para ver cómo se ven más detalladamente. Pero ahorita les quiero enseñar todo lo que trae de accesorio a la figura, que me parece bastante, bastante por el precio, ¿eh? Aparte que la figura es de buena calidad, trae también un buen porcentaje de accesorios. Miren, este es el efecto que les decía, ahí donde se le conecta la mano. Prácticamente todos los efectos se ven iguales, lo único diferencia es que uno es más largo que el otro. Y la base, obviamente, que ya ahorita lo vamos a probar más adelante y les digo si es sólida o qué. Pues yo la veo bastante buena, no la he probado todavía, pero se ve bastante bien. Ahora sí, pasando a ver la figura más de cerca, podemos apreciar los colores metálicos que tiene la armadura. Aparte de que obviamente el color es metálico, pues también las piezas son metálicas, al menos en su gran mayoría. Estoy tratando de tocar todo lo que puedo y se siente que la gran mayoría sí es metal, ¿eh? Y otro sí es plástico. Vamos a verlo por detrás. Miren cómo se ve, cómo brilla esa pintura. Es que es metálico, color metálico. Y me gusta bastante para hacer una figura de Iron Man, así como debe de ser. Otra cosa que no le había enseñado antes de esta figura es que tiene dos luces LED, uno en el pecho, espérame que se enfoque la cámara, uno en el pecho y otro en los ojos. Desafortunadamente no tiene en las manos, me hubiera gustado que hubiera tenido, pero creo que ya es mucho pedir. Las baterías que se usan para este, quiero ver, son AG1, no, déjenme ver dónde está. AG1, son AG1, son bien chiquititas, redonditas. Y ponerlas, pues no cuesta tanto, pero sí tienen que fijarse muy bien cómo ponérselas. Me estoy quedando sin, sin respiro. Abrimos la cabeza de arriba, aquí tiene un switch que se le pucha para abajo y enciende la cabeza. Déjenme que se le encienda. Ahí está. Le volvemos a poner el casquito. Ahí está. Voy a apagar las luces para que lo vean mejor. Ahí está. Yo soy Iron Man. La alumbra bastante bien. Yo sé que la cámara no lo va a captar muy bien. El pecho, como se enciende, solo lo puchas para adentro, lo presionas y. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Este añade más puntos a la figura y también a su precio. Lo único malo es que las baterías, como les había mencionado antes, no vienen incluidas, los tienen que comprar por separados. Son baterías de esas redonditas chiquititas AG1. La vuelvo a repetir por si los quieren comprar antes de comprar la figura. En general, la figura es goles, goles, 10 de 10, sin duda alguna. Aunque no hemos hablado todavía de sus articulaciones, así que ahorita vamos a las articulaciones. Yo soy Iron Man. Yo soy. Esta figura tiene muy buenas articulaciones, aunque tiene sus pequeñas cositas, como por ejemplo el de los brazos no lo puedes mover muy para adelante. Bueno, tiene un efecto de mariposa, ahorita se lo enseño. Ahí están, como pueden ver. Estas tienen bastante articulación, de hecho creo que es la figura que más articulaciones tiene.
Se puede mover esta cosa del pecho, si no me equivoco, para adelante, mira, se puede mover estas partes para adelante. Esto lo que permite es que las articulaciones de los brazos, de aquí, de esta parte de los hombros, se puede mover para adelante, así como están viendo. Y esta cosa también del hombro se puede mover, si no me equivoco, para abajo. No lo voy a arruinar, pero que voy a... Las instrucciones dicen todo lo que puedes mover y todo lo que no puedes mover, así que bastante bueno que lo vean también. Ah, es para abajo, mira, es para abajo. Perdón que no se haya, no se haya visto bien la mano ahí, pero importa. Ahí está, como pueden ver, se puede mover esta pieza así para que tenga más movilidad las articulaciones de los brazos. Uy, mira cómo le mueve eso, ¿eh? Ya. ¿Ve? Tiene muy buena articulación. Lo único malo, como puedo mencionar, es que están muy apretadas todas las articulaciones. No que sea tan malo, depende de qué es lo que quieran de la articulación de la figura. Como pueden ver, se puede doblar el brazo como debe ser normalmente. La mano es lo normal, ¿no? Arriba y abajo, izquierda y derecha, 180 grados de girar. Las piernas igual tienen una cosa que le pueden mover para que no jode la pintura. Creo que para abajo, sí. Esta parte de aquí, que me está costando, se levanta un poco, pero lo que está. Y podemos mover la pierna más para adelante para, en este caso, ahí. No lo quiero mover más porque siento que voy a atorar. La rodilla se dobla así. Creo que se puede doblar un poco más. Los pies tienen una parte, la punta del pie que también se le puede doblar parecida a otras figuras. Como pueden ver, ahí está, se puede doblar. Tiene también pibe. Ahí está, la articulación del pie. Bastante buena. En el torso me quedo sorprendido todo lo que se puede doblar. Por ejemplo, se puede doblar hasta aquí abajo. Se puede doblar el abdomen, toda la espalda así para abajo. Bastante bien para hacer poses como que de volando o golpeando. Y para atrás, pues prácticamente solo esta parte de aquí. Que por cierto, para poner la batería de aquí del pecho, solo agarra firmemente la figura así, lo abres de medio y ahí está. Aquí se pone la batería del pecho. Y no se preocupen, esta cosa, este pedazo de donde sostiene la otra parte de la figura, es de metal. Bueno, espero yo, se siente de metal y se siente bastante duro. Y mira cómo está hecho adentro la estructura. Todo es metal o algún tipo de metal. Plástico definitivamente no es. Así que lo vamos a poner. Ahí está. Y en términos de articulaciones, como vuelvo a decir, está bastante bien. Sin embargo, si quieren más movilidad para la figura, van a tener que estar moviendo esas piezas que le digo. El pecho, el hombro, esta parte de la pierna, no sé cómo se llama. Y atrás, antes que se me olvide, para ponerlo en el pose de que está volando, ¿no? Se le pueden abrir las alas de aquí atrás, por ejemplo, esto de aquí, se abre así. Y el otro también, déjenme, haga tiempo. Ahí está, lo abro, ahí está. Y se pueden abrir esa parte de atrás para hacer su pose de volando o para hacer otra cosa que quieran. Se le pueden abrir fácilmente. Es bastante sólido en términos de articulaciones. Hay que tener también mucho cuidado porque si, por ejemplo, mueves articulaciones entre las piezas que tiene la figura, puede joder un poco la pintura. Por eso que esta parte de aquí se les puede mover para que no choquen entre sí. Y se arruine la pintura, ya que main la pintura, como les vuelvo a decir, para lo que es, para Iron Man, el tono metálico y main solo también, ¿cómo se llama? Ah, de que brille la pintura, main, que esté claro, me gusta bastante. Bueno, eso en términos de articulaciones. Pasemos a las comparaciones de tamaño. Bueno, en términos de tamaño, tenemos primeramente a Figma Ren, más o menos así. Obviamente las Figmas en general son muy pequeñas, los hemos hablado. Vamos a poner SH Figuarts Full Power Broly, que sigue siendo bastante grande de por sí. El Broly, mi Broly favorito. Tenemos a una Waifu Robot, que es Morokill. De hecho, está un poco más alta ella, no tanto. Los Morokids en general, la gran mayoría son grandes, excepto si son de Gundam. Tenemos a... ¡Ah! Se te cayó la figura. Tenemos a Mark 1 del Evangelion. Esta es la figura robot de Manchin, o sea, Eva también, como se llama. Lo voy a hacer un lado que se me cayó. Tenemos a Pacific Rim Atlas Destroyer, también robot de Manchin. Estos dos sí son del mismo tamaño, creo. Y ya por último, obviamente Iron Man Sito, aunque ya lo había hecho al principio de comparación de tamaño. Uno extra, este juguete de Iron Man es viejísimo, lo tengo desde que era pequeño, desde que salieron las primeras películas. Miento, la segunda, porque en la segunda es cuando tiene el pecho en triangular. Obviamente, como es juguete para, no sé, de niño, este no tiene muchas articulaciones, solo los pies así para... así nada más, y los brazos así nada más, pero es bueno, tiene buena pintura también, por eso lo he conservado bastante bien. Y eso prácticamente es en términos de tamaño, que la figura de por sí, a comparación de otras, es un tamaño bueno, me gusta, está grande. No tan grande, no tan pequeño, está lo suficientemente... Y así más o menos se miraría la figura con los accesorios de vuelo, se le conectan los agujeros que tienen los pies. Esta es una mano alterna de las que le digo que está abierta, así es como se pone aquí el lanzamisil en el brazo. Y aquí otro lado, una de las manos que tiene un orificio para poder insertar los efectos especiales, así que más o menos así se miraría y se mira bastante bien. Tanto a la base, la manera en cómo se sujeta Iron Man es por las nalguitas. Se abre este calzón de aquí y ya queda expuesto el hoyo. Y si no me equivoco, se inserta esto de esta manera. Espero que lo estoy haciendo bien. Espérate. ¿Qué? ¿Esto así es? Supongo que sí. Bueno,
es como un ganchito, es un una base rara para sostener a Iron Man. Ahí está. ¿Lo sostiene bien? Pues sí, sí, no, no. Bueno, por lo menos lo sostiene lo suficiente. Está algo flojo, supongo yo. Tiene mucho peso. Mira, algo chistoso. Ya voy a ajustar más los tornillos. Los tornillos se le pueden apretar, por eso no hay problema. La base está bien. Para lo que es, sí está bien. Eso sí, no tiene que perder la base del muñeco de Iron Man, porque es una base especial, ya que no es el clásico agujerito que se le mete a toda la figura, como por ejemplo a estos, que por detrás son un agujero. Este tiene un cuadrado, así que algo raro, pero no está nada mal. Está lo suficientemente bien. O quiero ver si se le puede poner uno de agujero. No, creo que no. Bueno, y ahorita les dejo mis opiniones finales. Así se miraría la figura en su modo de vuelo. En conclusión, es la primera figura que recomiendo al 100% por su precio al que se vende. En este caso me costó aproximadamente unos $100 con todo el shipping incluido. Pero es que vale la pena, la figura tiene muy buena calidad, tiene buena pintura, buenas articulaciones. Eso sí, me noté que las piernas no se puede hacer un, como si se... No se le pueden mover a los lados. Por ejemplo, eso se puede mover para arriba, para abajo, pero no se le pueden abrir de izquierda a derecha. Así que es lo único malo de las articulaciones. Aparte de eso, pues incluye luces LED en el pecho, en los ojos, incluye una base. Efectos de propulsión, como por ejemplo para los pies, para las manos. Tiene diferentes tipos de manos. Bueno, en este caso solo tiene puños y abiertas. También tiene misiles. Y pues, no, yo sí creo que vale la pena, más que si son fanáticos de Iron Man como yo. Me hubiera gustado usar esa armadura para mi siguiente video, pero creo que lo voy a dejar así en esa base. Lo voy a poner en mi colección así tal y como lo dejé ahorita. La figura en sí, por lo que es, por lo que cómo se ve, definitivamente vale la pena el precio y vale la pena tenerlo en tu colección, especialmente si eres fan de Iron Man como yo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. No olviden darle like y compartir. También síganme en Instagram para ver todo lo que hago, especialmente lo que añado a mi colección últimamente. Y por si quieren darme una ayuda extra, ahí abajo en la descripción dejo mi cuenta de PayPal para donaciones, ya que me quedé pobre, literalmente. Me quedé pobre. Me voy, me retiro. Muchas gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Editando el video me fijé que no he dicho ciertas cosas sobre el canal. Pues obviamente voy a seguir subiendo videos, simplemente ahorita estoy pasando por un mal momento debido a unos asuntos familiares. Me quedó tiempo de hacer mis proyectos, ya sea mis videos, los Morokis, unboxing y todas esas cosas. Lo voy a hacer hasta cuando pueda, obviamente no sé cuándo realmente. Voy a estar subiendo contenido poco a poco, lentamente. En términos de editación de video también no sé, a veces subo de calidad, a veces bajo de calidad. Todo se debe al tiempo al que le dedico y el que puedo, obviamente. Pero voy a hacer todo lo posible para subir los mismos videos con buena calidad lo más alta posible. Así que muchísimas gracias por su comprensión. Y como siempre digo, hasta la próxima. Chao.